Muchas gracias, Ernesto. Bueno, déjame empezar con un resumen de lo que vamos a ver. En esta charla vamos a, en primer lugar, revisar la teoría clásica del encadenamiento de modular clásico. En el caso de que no conozcan dicha teoría, y luego, unos 5 minutos después, vamos a definir el invariante modular cuántico como un mapeo multivaluado y discontinuo, desafortunadamente. Y finalmente vamos a definir un invariante modular universal que captura los dos invariantes. Un mapeo univaluado y continuo, que contiene los invariantes clásicos y cuánticos como subcocientes. Es todo. Entonces, déjenme empezar con un resumen de la teoría clásica. Entonces, voy a tomar un elemento mu en plus menos h, que quiere decir los números complejos menos el eje real. La unión de los dos semiplanos. Y consideremos la lattice definida por tal mu. Z más Z por mu, es una lattice en C, y podemos formar su cociente. Su cociente es una unidad compleja, con un morfo de toro. Y la posición básica. Bueno, vamos a considerar, de hecho, es más que una variedad compleja, ¿verdad? Es un grupo de Lie complejo. Entonces, como grupos de Lie complejos, dos tales toros son isomorfos, sí y solo sí. Sus parámetros difieren por la acción de un elemento de KL2Z. Es decir, KL2Z obviamente consiste de dos matrices que tienen determinante plus menos 1. Y luego dividimos por el grupo generado por menos la identidad. Se define KKL2Z y un elemento típico A que consiste de entradas A, B, C, D actúa en mu así como indicado, como transformación de Möbius. Entonces, dos tales toros son isomorfos y solo si A mu es igual a nu para un elemento A en este grupo. Así que el espacio de moduli de los T mu, es decir, el espacio de clases de isomorfismo de tales toros es identificable con el cociente de h plus menos por pkl2z. Y si saben un poquito de este tema, pues podemos identificar este cociente con cierta unión en h del plano superior, donde identificamos estos lados, es la superficie modular. Ok, pero toda la magia en este tema empieza con la teoría de Weierstrass. Entonces, Weierstrass y otros matemáticos observó, este toro de mu, así es isomorfo, a la curva elíptica e mu definida por esta ecuación cúbica. Y cuadrada igual a x a la potencia 3 menos k2 mu x menos k3 mu x, que son constantes que voy a precisar en un momento. Si definimos la serie de Eisenstein asociada a mu, es decir, tomamos cada elemento en la lattice y no es 0, a la potencia menos 2k y formamos la suma. Si k es mayor o igual a 2, la suma converge. Y luego, k2 minúscula es igual a k2 mayúscula por 60, y k3 minúscula es igual a 140 por k mayúscula 3. Entonces, esto es una manera de describir explícitamente la ecuación dada la lattice. Luego, el invariante modular clásico es la función definida en
el espacio de Moduli de todos, a C, definida por esta fórmula clásica, que es una expresión algebraica entre los coeficientes de la ecuación de Weierstrass que acabo de mostrar. Este denominador es lo que se llama el discriminante de la ecuación. Y bueno, para obtener algo que es invariante respecto a la acción de G2Z, fue necesario poner algo en el numerador que es lo que se llama una forma modular. Entonces, bueno, no va a ser importante en términos de lo que vamos a ver hoy, pero G2 y G3 son formas modulares de peso 4 y 6 respectivamente. Esto quiere decir que tienen cierta automorfía respecto a la acción de P/Z y esta automorfía se cancela en el numerador y el denominador. Resulta que esta expresión queda invariante respecto a la acción. Entonces es una verdadera función en este espacio. Bueno, por mis propósitos, voy a querer volver a organizar esta expresión de una forma más compacta. Entonces voy a dividir numerador y denominador por este G2 y a la 3, y luego voy a tener 12 a la 3 sobre 1 menos algo. Y este algo, J mayúscula, es una vez que se hacen las cuentas, es 49 sobre 20, G3, esto es la serie de Eisenstein, G mayúscula. Cuadrada sobre G2, entonces 3 es nada más que esto. Y esto de hecho es, voy a concentrarme mucho en esta expresión, J mayúscula. Bueno, teorema. Esta función define un isomorfismo de superficies de Riemann compactificadas en infinito. Entonces podemos compactificar esta superficie modular al agregar infinito. También, pues todo el mundo sabe que podemos hacer lo mismo con el plano complejo, obteniendo la esfera de Riemann. Entonces, esto define un isomorfismo. Y en otras palabras, quiere decir que dos toros son isomorfos si y solo si sus invariantes son iguales. Por eso se llama el invariante modular. Entonces, esta función es una joya en las matemáticas modernas. Y hay muchas aplicaciones, muchas conexiones de esta función con otras áreas de matemáticas. Por ejemplo, hay lo que se llama moonshine, monstrous moonshine, que relaciona las dimensiones de representaciones de un grupo monstruo con los coeficientes de la expansión de Laurent de la función modular. Muchas conexiones todavía no explicadas. Pero lo que me interesa hoy es el siguiente teorema, que se llama el teorema de multiplicación compleja. Entonces, si nuestro mu, por causalidad, es una racionalidad cuadrática compleja, es decir, pertenece a un campo Q raíz D, donde D es un número negativo, entero, libre de cuadrados, entonces J mu es un entero algebraico y además esencialmente genera la extensión no ramificada máxima de este campo de números. Si no saben qué quiere decir ramificación, básicamente lo que quiere decir una extensión es no ramificada si cada primo abajo se factoriza arriba sin potencias, en términos de primos arriba pero sin potencias. Esto es el concepto de ser no ramificado. Entonces, este elemento J mu genera esta extensión especial. Entonces, es un teorema, en mi opinión, muy bonito. Entonces, ¿qué pasa con las extensiones cuadráticas reales? Queremos hacer lo mismo en este caso. Y esto es el programa de multiplicación real propuesto por Yuri Manin. Y en este programa queremos encontrar el análogo de multiplicación compleja para una racionalidad cuadrática real, un elemento de un
campo cuadrático definido así, Q raíz de E, donde D es un entero positivo dividido por grados. Y queremos hacerlo usando algo que se llama un polo cuántico. En lugar de curvas elípticas. Y así, básicamente esta es la motivación de esta charla, es atacar este problema. Entonces, ¿qué es un polo cuántico? Bueno, consideremos el grupo, empezamos con una irracionalidad. Consideremos este grupo, que es muy parecido a la lattice que definí hace un rato, z más theta z, que está en R. El toro cuántico es el cociente. Pero fíjense, esto no puede ser una lattice en R, porque R es de dimensión 1 y este grupo es de rango 2. Entonces, si theta es irracional, este grupo es denso en R. Entonces, este cociente es un mal cociente. Bueno, el espacio de moduli de toros cuánticos es mod cuántico, que es, bueno, es muy parecido a la definición del espacio de moduli de toros clásicos. Tomamos R menos Q y actuamos proyectivamente en ese cociente. Bueno, aquí es el problema. La topología cociente en ambos espacios es mal, es de hecho trivial. Por la densidad, en este caso, del grupo lambda theta, y en este caso, por la densidad de las órbitas de K2Z actuando en la frontera del plano hiperbólico. Entonces, la topología cociente consiste de dos abiertos, todo el espacio y el vacío. En particular, no se puede encontrar un mapeo continuo y no constante que podría ser el análogo del variante modular en este contexto. Que cualquier función en este espacio que es continuo tiene que ser un constante. Si la topología es trivial, si solo hay dos abiertos, solo hay los constantes. Y obviamente los constantes no van a distinguir todos los cuantos. Para asignar el mismo valor a cada toro. Entonces, esto definitivamente no es lo que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos algo relativamente, en mi opinión, sencillo. Tomamos un elemento X en R y voy a definir doble vara X como la distancia al entero más cercano. Es una función que se usa mucho en aproximación diofantina. Voy a definir un conjunto de enteros. El conjunto de enteros omega epsilon consiste de los enteros tal que el múltiplo n theta tiene distancia al entero más cercano menor que epsilon. Eso no es un grupo, ni un monode, es un conjunto, nada más que un conjunto. Luego, voy a copiar la definición de J mayúscula que mostré hace 5 minutos. Tengo algo que es muy análogo a la serie de Eisenstein, pero en lugar de sumar sobre elementos de mi lattice, estoy sumando sobre elementos de este conjunto. De hecho, ahora se ve más como una función z, ¿no? Es como estamos sumando partes. Eso se ve como una parte de la función del valor de z en 6. Aquí es como una parte de la suma que define z en 4. Hago esto, y luego hago J, defino J minúscula de la manera que vimos antes, entonces la 3 sobre números J mayúscula. La idea es tomar el límite. J cuántica mayúscula es el límite de esta parte, y luego J minúscula, la función que realmente nos interesa, se define así. Esa es la idea. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a tomar un número racional. ¿Cómo? A sobre D. Bueno, si epsilon es suficientemente pequeña, digamos menor que 1 sobre D, los únicos enteros que tienen múltiplos con theta
con distancia, entero más cercano, menor que epsilon, son los múltiplos de los naturales. Y en este caso, el límite existe, de J es exactamente zeta 6 cuadrada sobre zeta 4, potencia 3. Pero esto es uno, por las famosas identidades de Euler. Y resulta que J minúscula, la cosa que nos interesa, es infinito, porque es algo sobre 1 menos este cuadro. Entonces es infinito. Y es de hecho la expectativa. Esto es de acuerdo con la expectativa teórica, ya que la PGL2Z órbita de Q representa, entre comillas, la frontera ideal del espacio de módulo de todos los cuánticos, R menos Q sobre PGL2Z. Entonces esperamos que cuando acercamos a infinito, que el valor de J también se acerca a infinito, como en el caso clásico. Entonces esto de hecho está bien. Ojo. Si theta es irracional, el límite no existe, debido al carácter oscilatorio de la función que mide la distancia al agujero más cercano. No tiene límite. ¿Qué hacemos? Bueno, aceptamos esta condición. No vamos a obtener una función en el sentido usual, vamos a obtener una función que es multivaluada. Entonces, J mayúscula cuántico es el conjunto de todos los límites que puedo formar al tomar expresiones así donde epsilon y tiende a cero. Todos. Y luego definimos la función multivaluada. Esto es el símbolo que se usa para funciones multivaluadas. Asociamos a un punto, un conjunto. Por eso no hay una flechita. Entonces, aceptamos este cálculo. El teorema, esta función multivaluada, sí es un invariante modular. Es un variante respecto a la acción de PGL2Z en este sentido. Así que induce una función discontinua y multivaluada en mi espacio de modulo de todos los cuánticos. ¿Qué es la intuición que tomamos? Podemos pensar, hay funciones multivaluadas que son importantes. Por ejemplo, el espectro de un operador. El espectro de un operador es obviamente multivaluado. Es, de hecho, un invariante esencial. Entonces, vamos a imaginar que esta función multivaluada representa el espectro de un operador cuántico. ¿Cuál? No sé. Pero esto es mi intuición. En lo que sigue voy a demostrar, o voy a mostrar algunos gráficos que hicimos por computación. De hecho, tengo que decir que Don Zaguier me ayudó mucho en esto cuando visitaba Cambridge este año. Entonces, en lo que sigue, mostramos la gráfica de la función equispa a J mayúscula U menos X, donde U es una unidad fundamental de mi campo cuadrático. D es un discriminante fundamental con valores 5, 8, 12, 13, 17. Déjenme indicar cuáles son los significados de esos términos. Una unidad fundamental es un generador. Este campo tiene un anillo de enteros. Y este anillo de enteros tiene un grupo de unidades, un grupo de elementos invertibles. Si es un campo cuadrático, como en nuestro caso, este grupo es cíclico. Entonces, escogemos un generador de este grupo cíclico. Un D, decimos que un D aquí es un discriminante fundamental si es congruente a 0 o 1 módulo 4. Conviene parametrizar nuestros campos por tales, ¿cómo se llama? Discriminantes. Por ejemplo, es más
eficiente teóricamente considerar 8 aquí en lugar de 2. Aunque el campo que generado por los 2 es igual, pero es más conveniente teóricamente. Bueno, es lo que vimos la primera vez que hicimos un experimento. D es 5, eso es Q raíz 5, y la unidad fundamental aquí es la razón horaria, 1 más raíz 5 sobre 2. Y bueno, déjenme regresar. Estamos haciendo la gráfica de x a j, u menos x. Entonces, cuando x tiende a infinito, eso es mi epsilon y epsilon tiende a 0. Entonces, estamos viendo el comportamiento de esta función cuando epsilon tiende a 0, pero con esta parametrización logarítmica. Eso es lo que vemos. Vemos unos rascacielos de Manhattan. Entonces, y de hecho, algo muy interesante pasa. Esta función es periódica. Y no es solamente periódico, pero se ve que consiste de 1, 2, 3, 4, 5 o posiblemente 6 valores. El discriminante fundamental es casi 6, es 5. Entonces, en este caso, se ve que el invariante J tiene 5 o 6 valores y ya. Okay. Otra parte de Manhattan. Vimos D igual a 8. Unidad fundamental, 1 más raíz 2. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 o 9 valores. El patrón sigue. Discriminante fundamental 12, aproximadamente 12 valores. Igual, D igual a 13, aproximadamente 13 valores. Bueno, aquí no estamos en Manhattan, estamos en Santa Fe, es muy buena, difícil. 17, si cuentan con cuidado, aproximadamente uno puede identificar 17 valores. Entonces, esto motiva algunas conjeturas. Se tenga una racionalidad cuadrática en Q raíz D, de indiscriminante fundamental. La cardinalidad debería ser el conjetura. 2. Si theta es igual a U, es una unidad fundamental, los experimentos indican que la cardinalidad debería ser alrededor de D. Conjetura 2. Bueno, si hay un número finito de valores y pensamos en los valores como elementos, como el espectro de un operador, este operador debería ser un operador, una matriz finita. Y si imaginamos que la matriz tiene entradas en Z, sus eigenvalores, sus valores propios deberían ser en los algoritmos. De hecho, enteros algoritmos. Entonces, esa es la segunda conjetura. Si cada elemento de J cuántico es un entero algoritmo en este caso. 3. La función que acabamos de ver, x para j u menos x theta, es eventualmente periódico. Bueno, vimos la periodicidad en los ejemplos. Y si tomamos, digamos, la traza, el promedio de la traza, es decir, formamos la integral de esta función en cada periodo, y luego dejamos que x para infinito. Entonces, la conjetura grande es que es también un entero algoritmo que genera la extensión no ramificada máxima de Q raíz D. Entonces, si esta conjetura es cierta, si es cierta, entonces daría una respuesta o solucionaría en un sentido el programa de multiplicación lineal. Ok, so ahora lo que quiero hacer es dar una fórmula explícita muy interesante para algunos de los valores. Bueno, el valor en el caso de theta igual a la razón horaria. So aquí lo que pasa es que podemos describir una fórmula cerrada explícita que involucra ciertas generalizaciones de las funciones de Rogers-Ramanujan, que uno estudia en el libro de Hardy and Wright sobre teoría de números. Entonces, déjenme primero recordar qué es la serie de Rogers-Ramanujan.
Si N es un entero, observamos el conjunto de particiones de N en partes distintas y no consecutivas. Por ejemplo, un tal partición, esto es una tal partición para 4, distintas y no consecutivas. Pero esta no es una tal partición, porque son iguales, las partes son iguales. Y tampoco 2 más 3 igual 5 no es una partición en este conjunto para 5. Aunque estas partes son distintas, no son consecutivas. Son consecutivas. Vamos a considerar este conjunto de particiones y vamos a contar sus elementos. Esto se denota CN, la cardinalidad de este conjunto. Y la serie de Rogers-Ramanujan es simplemente la serie generadora de esta sucesión de punteros. Y es famosa esta serie porque ocurre en la primera fórmula de Rogers-Ramanujan, que dice que esta serie más 1 es igual a un producto espantoso, el único, 1 sobre 1 menos 5 o x a 5 n más 1, etc. No voy a usar esta fórmula, solo es para explicar el origen de esta función. Entonces, lo que quiero hacer es definir una versión de esta función con pesos. Entonces, lo que hago ahora es para cada partición en este conjunto asocio la pesa variable. Entonces, formo este polinomio con coeficientes 1. X a I1 más etc. X a IK. Y lo hago para cada partición. Y luego defino algo análogo a CN. Ahora tenemos una dependencia de x y un parámetro auxiliario que es un entero. Entonces, x en n suma f de I en x a menos n. Entonces, una suma de funciones racionales. Y consideremos de modo igual la serie generadora, exactamente como el caso de Rogers-Ramanujan. Y para recuperar Rogers-Ramanujan, si sustituimos la equipesa xn por cada i en lugar de f de i x, entonces en lugar de usar esta pesa variable, para cada i, si uso x a la n, bueno, voy a tener aquí x a la n a la menos nn por x a la nn, eso es 1, el número de veces la cardinalidad de pn y el cn. Entonces recuperamos Cn por la equipesa. Es decir, podemos considerar la función Gn como la generalización con pesas de la serie de Rogers-Ramanujan. Entonces es una generalización, pero más complicada. Ahora voy a asociar una serie más parecida. Tener las particiones en Pn que empiezan con 3 y son impar. Hago una definición parecida, d x n n, se ve igual, excepto en lugar de tener f de i x, puede tener 1 más f de i x a la menos n. Tomo su serie generador, tiro. El límite de esta expresión, j mayúscula phi menos n, en un número natural, existe, este límite existe. Y puedo calcular este límite usando estas series hipergeométricas que acabo de introducir. G6 phi, la igualdad phi, H6, lo pongo 6 aquí, 6 aquí, evaluada en phi, y luego cuadrada, etc., abajo. Y puedo calcular muy eficientemente el valor de este límite. Y este valor en particular nos da el mínimo valor experimental. En un sentido, no sé si quiero atrever llamarlo. Bueno, de una forma me recuerda, o pienso que debería ser una interpretación cuántica, estas series Rogers-Ramanujan con pesas. No sé cómo.
interpretarlo en términos concretos. Ok, so esto concluye la primera parte de la charla. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, perfecto. Entonces, lo que hago ahora es voy a armar la teoría. Bueno, es lo que quiero hacer. El problema con el bajote cuántico que acabo de definir, bueno, hay varios problemas. Uno es que los toros cuánticos son espacios malos. El espacio de módulo de toros cuánticos es un espacio malo. No es un espacio Hausdorff. Entonces, en primer lugar, quiero reemplazar estos espacios malos por estos espacios, por espacios buenos, espacios que son espacios de Hausdorff. Es la primera cosa que quiero hacer. Y una vez que hago esto, el segundo asunto es encontrar una función modular que es continuo y uno evaluado y captura las dos funciones modulares que he definido hasta ahora, la función clásica y la función cuántica. Entonces, el secreto de, digamos, desingularizar los toros cuánticos es pasar a foliaciones de Kronecker. Entonces, sea mu un elemento de h plus menos y theta un número real, la línea con u o mu pendiente de theta es exactamente la línea definida por este vector en C, 1 más mu theta. Y si tomamos mu igual a i, obtenemos la línea de pendiente de theta en el sentido usual. Entonces, cuando variamos mu, estamos, bueno, deformando la línea de pendiente de theta usual por este parámetro. La unión de las traslaciones de esta línea forma una descomposición de C por líneas. Ahorita voy a mostrar un dibujo. Y su imagen, es decir, la imagen de esta descomposición en el toro asociado, se denota así, f mu theta, y se llama la foliación de Kronecker de mu con pendiente theta. Ahorita vamos a ver una foto. Un terminología. La imagen de cada línea en este conjunto de descomposiciones se llama una hoja de información. Entonces, esto es el dibujo. Entonces, empezamos con la línea L mu theta, mu pendiente theta, luego todas sus traslaciones, proyecto esta descomposición al toro y obtengo la foliación de Kronecker. Cada línea aquí, cada imagen de línea aquí se llama una hoja. Proposición. Las hojas son homeomorfas a R y densas en este toro, si y solo si el número theta es irracional. Si no, si theta es racional, eventualmente estas hojas cierran y forman círculos. Pero si theta es irracional, no. ¿Y qué es la relación del título de esta transparencia? Es relación con toros cuánticos. ¿Qué es la relación con toros cuánticos? Bueno, si formamos el espacio de hojas de mi foliación, es decir, vamos a tomar el cociente del toro, donde identificamos dos puntos si pertenecen a la misma hoja. Por ejemplo, aquí estos dos puntos pertenecen a la misma hoja, entonces vamos a identificar estos puntos. Proposición. Este espacio de hojas, este espacio cociente, es un grupo y es isomorfo canónicamente al toro cuántico. Entonces, el toro cuántico es el espacio de hojas de esta foliación. Y esta foliación es un espacio Hausdorff dotada con una descomposición de una variedad. Entonces, es un poquito más manejable que el toro cuántico. Ok, ¿qué es la relación? Bueno, ¿qué es el espacio de módulo de foliaciones de Kronecker? Bueno,
Tiene una proposición que parece mucho a otras proposiciones que hemos visto. Dos foliaciones de Kronecker son isomorfos. Es decir, hay un isomorfismo de los toros correspondientes que llevan una foliación a otra. Sí, solo si sí, existe un elemento, PL2Z, dado que los parámetros de los toros ambientes se relacionan, y también los pendientes, pero por la representación contragrediente, es decir, no por la acción de A, sino la acción de la inversa, de la transpuesta. Así que el espacio de Wannabe, de foliaciones de Kronecker, es el cociente de este producto. Esta parte del producto contiene el parámetro del toro, y esta parte del producto contiene el parámetro de la foliación. Actuamos diagonalmente por A inverso transpuesta aquí, formamos el cociente. Y lo que tenemos de hecho es un espacio Hausdorff, que es un cubriente de grado 2 del A es tangente unitario del espacio de Wannabe clásico. Por su definición, este espacio de Wannabe es foliado. Podemos pensar en las imágenes de H plus menos por varios miembros de este conjunto como hojas, una foliación de dimensión 2. Esta foliación es súper famosa, en la teoría de foliaciones se llama la foliación de Nosov. Y proposición, podemos también identificar dos puntos aquí que pertenecen a la misma hoja, aquí en esta foliación. Formamos el espacio cociente y es exactamente el espacio de Wannabe de toros cuánticos, es decir, es identificable con este espacio de Wannabe de toros cuánticos. Pero esto es un espacio razonable, es básicamente, es casi el haz tangente unitario del espacio de la superficie modular dotada con una foliación. Entonces, hemos logrado en desingularizar el toro cuántico y su espacio de modelo. Desafortunadamente, bueno, uno puede definir un invariante modular en este espacio de foliaciones de Kronecker, pero sigue siendo multivaluado y sigue siendo discontinuo. Entonces, lo que nos queda reparar son los problemas de discontinuidad y el carácter de tener múltiples valores. Y para ello, vamos a tener que introducir nuevas técnicas que no son muy familiares en la teoría de números, así como la geometría. De hecho, ahora en este capítulo voy a discutir la uniformización de foliaciones Kronecker. Un toro se uniformiza por su lattice. Es decir, tengo un toro. Un toro puede ser identificable con el cociente de C por una lattice. Quiero tener algo parecido para foliaciones de Kronecker. Quiero representar una foliación de Kronecker como el cociente de un espacio vectorial por algo. Entonces, es el propósito de esta sección, es discutir esta uniformización. Y la técnica o la construcción que voy a necesitar es la noción de un multiproducto. Si tengo un conjunto, puedo considerar una colección de subconjuntos de mi conjunto, que se llama un multifiltro. ¿Qué es un multifiltro? Normalmente es un concepto que se ve en topología. Básica, es una manera de describir convergencia. Un multifiltro es una colección de conjuntos de I que no contiene el conjunto vacío, que es cerrado respecto a la intersección. Dos elementos en U gótica, si tenemos dos elementos, su intersección también pertenece a U gótica. Es cerrado respecto a la inclusión hacia arriba. Si tengo un conjunto X en U, Y contiene X, Y también está conteniendo U. Y por fin, quiero que esta colección es maximal con esas propiedades, que no hay otra colección que es más grande que
también satisface esas propiedades. Otro filtro es como un ideal maximal en álgebra lineal. Bueno, si tenemos una familia indexada por este conjunto I, es decir, de los factores, digamos, pueden ser grupos, anillos o campos, el otro producto es un cociente del producto de todos estos factores por la siguiente relación. Identificamos dos tuples aquí, aquí sí, Y y si y solo si el conjunto de índices donde coinciden es un elemento de mi otro filtro. Entonces, según mi otro filtro, no hay distinción entre esos dos tuples si están de acuerdo en un conjunto que reconoce mi otro filtro. Y ya, es la definición. Es un cociente del producto. Y también es una estructura del mismo tipo que los SI. Entonces, es un grupo si los SI son grupos, es un campo si los SI son campos, etc. Si SI es igual a una estructura para cada I, llamamos al otro producto una autopotencia y está denotado con estrella S o estrella S U gótica si queremos recordar el otro filtro. Y esta construcción viene de algún comentario, esta construcción viene de la teoría de modelos, que es un tema en lógica matemática. La razón es que este cuate, esta otra potencia, satisface las mismas sentencias de la lógica del primer orden que ese. Es decir, es lo que llaman un modelo no estándar de ese. Pero bueno, no vamos a usar esto, solo es un comentario. Ahora vamos a fijar un otro filtro sobre los naturales. Y vamos a fijar también las otras potencias de zeta y c respecto a este otro filtro pico. Y en este contexto hay que mencionar algo que se llama infinitesimalidad. Decimos que un elemento, bueno, en este caso mi producto, un producto de C, bueno, indexado por N, puede ser, los elementos pueden ser vistos como sucesiones. Entonces, los elementos de estrella C son clases de equivalencia de sucesiones. Y dicen que un tal clase de equivalencia de una sucesión es infinitesimal si es la clase de una sucesión que converge a cero. Como espero. Y luego vamos a definir una clase de equivalencia. Vamos a decir que dos clases aquí son asintóticas, si su diferencia es infinitesimal, otro concepto que se explica. Y denotamos bola C, el cociente de estrella C por esta relación, y bola R, el cociente de estrella R por esta relación. Entonces estamos identificando sucesiones que son asintóticas. Estos son espacios vectoriales. No son campos, porque desafortunadamente infinitesimalidad no respecta el producto. Entonces solo vamos a tener espacios vectoriales. Pero este espacio vectorial va a jugar el papel del espacio vectorial aquí para foliación isocrónica. Nota. C, tanto como R, son subconjuntos de estos cocientes por las sucesiones constantes. Puedo considerar, si tomo un elemento de C, digamos zeta, puedo considerar la sucesión zeta, 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 zeta. Eso define el elemento en la estrella C y induce un elemento aquí. Entonces podemos encajar C y R en estos espacios vectoriales. Y regresando a este deseo, tener algo que uniformiza una foliación. Debido al hecho de que R está contenido en este espacio vectorial, podemos ver bola R como una foliación, foliada por las clases laterales definidas por este subespacio. Entonces podemos pensar en bola R como R y luego clases laterales de R. Entonces, es una versión infinita de R.
tiene el carácter foliado. Ahora voy a definir, so aquí estoy listo llenar esta parte de la ecuación. Okay. Eso es el cubriente universal de bifurcación. Y ahora tenemos que llenar este lado. ¿Qué hacemos? Bueno, pongo estrella en mi lattice, mi primer lattice, es decir, considero el grupo generado por mu, pero en lugar de tener zeta, voy a tener estrella zeta. Este cuate, estrella lambda, no contiene infinitas análogas. ¿Por qué? Porque estrella zeta no contiene sucesiones infinitas análogas. No hay sucesiones enteros que son infinitesimales, que convergen a cero. La única manera que una sucesión de enteros converge a cero es si es cero. Entonces, estrella zeta no contiene infinitesimales, esto no contiene infinitesimales, cuando dividimos por la relación de cero asintótico, este cuate sobrevive al cociente. Entonces, vive en este espacio bola C. Y en bola C podemos considerar el análogo de la línea de mu pendiente, teta pendiente, mu pendiente teta. Voy a dar un dibujo en un segundo. Entonces voy a considerar la intersección de esta lattice con esta línea. Voy a llamarlo estrella lambda mu teta, la lattice no estándar de la foliación. Y es lo que quiero poner aquí. Esto es mi lattice. Bueno, creo que en este momento necesitamos un mundo. Esto es el mundo clásico de C. Tenemos nuestro lattice, de hecho aquí estoy tomando mu igual a I. Es la lattice colónica. Aquí tengo mi línea de pendiente irracional. Y nótense que esa línea no cruza ningún punto en mi lattice. Es decir, si intento formar la intersección de la lattice clásica con la línea, fallo. No hay intersección. Porque la línea es irracional. Pero si me permiten andar a infinito, logro encontrar una intersección. Entonces aquí es un mundo extendido que incluye sucesiones, clases de sucesiones que tienden al infinito. Y en este mundo puedo encontrar intersecciones. La versión no estándar de mi lattice y el análogo de la línea dependiente de teta en bola C. Sí hay intersecciones y se dan por lo que llaman aproximaciones diofantinas de teta por entero. Lo voy a explicar esto, pero solo quiero indicar que, ¿cómo se ve el dibujo? Entonces, sí, las intersecciones existen. Ok, teorema. Formo el cociente. Entonces, este cuate es la intersección de esta lattice con esta línea. Entonces, vive en esta línea. Esta línea es, por definición, un espacio vectorial foliado por este vector. Entonces, realmente esta línea es foliada. Entonces, puedo formar un cociente. El teorema es que este cociente tiene la estructura de una foliación y es canónicamente isomorfo de la foliación cónica. Entonces, tenemos, en un sentido, una teoría de lattices para foliaciones usando esta construcción. Okay. Bueno, entonces, la intuición es exactamente esto. Donde el teta es la lattice uniformizante de la foliación. Y voy a notar que el conjunto estrella zeta cuadrada teta, que es por definición, los elementos, los enteros no estables, tal que en mi lattice generan un elemento de este lattice, eso es un grupo que solo depende en teta. De hecho, realmente puedo ignorar mu en este lattice. Realmente la esencia es contenida en este conjunto de enteros no estándares que generan elementos. Okay.
territorio y es ahora estamos listos de definir únicamente el lugar donde estamos. Entonces, sea FDI una sucesión de conjuntos finitos. Voy a definir el concepto de un conjunto hiperfinito. Pero ya sabemos que es un otro producto, podemos tomar otro producto de esa sucesión de conjuntos finitos. Y de acá, las tres de cuadrada, eso se llama un conjunto hiperfinito. No es finito, pero es casi finito, es un producto de finitos. Ahora vamos a considerar todos los conjuntos hiperfinitos en las tres de cuadrada. Todos. Voy a llamarlo H por hiperfinito. Esto es un conjunto parcialmente ordenado respecto a los géneros. Voy a considerar unos gabillas de potencias, sea ult H, los otros filtros en H. H es un conjunto, el conjunto de hiperfinitos. Voy a considerar otros filtros aquí. Esto es un espacio totalmente desconectado y compacto, que se conoce como el espacio de Stone. Entonces, casi un espacio, casi es un conjunto de Cantor, excepto que podría tener puntos aislados. Para cada elemento en Ult C, consideremos la otra potencia de estrella C asociada. Entonces, estrella C ya es una otra potencia. Ya hemos tomado una otra potencia para llegar aquí. ¿Okay? Para tratar la foliación como un cociente por lápiz. Pero ahora, para hacer sentido la variante modular, voy a tener que iterar la construcción de otra potencia. Entonces, voy a formar una otra potencia de este cuate por un elemento aquí, y para distinguirlo, voy a denotarlo por diamante C, la otra potencia de estrella C respecto a este otro filtro. Y así vamos a obtener una galería de modelos no estándares de C. Entonces, aquí es mi espacio de otros filtros. Y encima, cada otro filtro, voy a tener algo que es, desde el punto de vista de la lógica del primer orden, es indistinguible de ser. Entonces, es una galería de otras potencias. Pero el chiste es, ¿qué es una galería en este lado? Supongamos que hacemos esto. Es una foliación. Bueno, es una generalización de una foliación. Porque estos no son iguales, estos fibras. Pero es casi, bueno, es más bien es un cambio de punto de vista. Que voy a considerar una galería como una foliación. Okay. So, tengo una galería. Ahora estoy listo a definir Volta universal. ¿Qué hago? Fijo un hiperfinito. Defino un serie de Eisenstein. Para cada finito FDI, es un conjunto finito, esta expresión es una suma finita. Tiene sentido. Tiene perfectamente sentido. No hay ningún problema con esta expresión. Lo hago para cada I y tengo una sucesión de números complejos. Tomo su clase estrella en este campo. Entonces esto me da un serie de Eisenstein indexada por mu, pero también un hiperfinito. Y lo hago para cada hiperfinito. Así que obtengo una función definida en h plus menos y el conjunto de otros filtros en el conjunto h de hiperfinitos. Tomo mu y el otro filtro. Y para cada hiperfinito tengo este, tengo un elemento aquí, entonces tengo un red de elementos aquí indexado por hiperfinitos. Y luego tomo el clase de este red respecto al otro filtro en H. Y tengo un elemento aquí, en este lado. So, tengo un otro filtro. Un elemento de H, un parámetro complejo,
Y eso sí es un elemento en esta capilla. Y de hecho, H plus menos, bueno, en cada fibra aquí lo que pasa es por las sucesiones constantes, tengo una copia de C, y en C tengo plus menos H. Entonces este producto realmente es un subconjunto de esta galería. Y esta función se extiende a la subgalería más o menos obvia definida por tomar plus menos la noción de plus menos H aquí. Y así que obtenemos una función que llamo J universal. Diamante plus menos H es un galería a otra galería. Usando formalmente la receta usual para J clásica, que involucra una cierta combinación algebraica de series de Eisenstein. Bueno, estamos casi terminados. El grupo Helio Z actúa en el espacio de otros filtros, la base de la galería, y linealmente en las fibras. Porque, bueno, Helio Z actúa en C, y no es difícil ver que actúa también en sucesiones de elementos de C, etc. Puedo formar un cociente con la acción diagonal. Bueno, cuando digo diagonal, estoy pensando en mover un otro filtro y mover un punto por el elemento de PL2Z. Denoto también, esto va a ser mi espacio de módulo universal, y denoto por diamante seguro un cociente parecido donde solo actúo en la base de mi. Aquí la acción no es diagonal. Esos espacios se llaman ultrasolenoides. Bueno, un solenoide es normalmente una foliación donde el transversal es un conjunto de Cantor. Aquí el transversal es un espacio de Snell que es casi Cantor. Así explica. Estamos, bueno, las hojas realmente no son iguales necesariamente, son otros productos. Por lo tanto, estoy usando esta terminología. Ok, teorema. El teorema principal de la plática. J diamante, you know, induce una función continua. Una función. Función quiere decir uno evaluado. Y continua. En este espacio, diamante módulo, espacio de módulo universal, a esta generalización de C. Y los invariantes modulares clásicos y cuánticos se recuperan por subcocientes de esta función. Es decir, si me fijo en el J clásico, hay un subespacio aquí, restringo esta función a este subespacio, y lo que obtengo, y luego formo cocientes en el dominio y el rango, y recupero la función clásica. Entonces hay un subespacio aquí, un subsolenoide. ¿Qué hace eso? Y igual para la parte cuántica. Hay un subespacio aquí, restringo la función universal a este subespacio y tomo cocientes en el dominio y el rango y recupero la función multivalua y discontinua que fue J cuántico. Y la idea básicamente es tener una versión extendida de estas de dichas funciones, bueno, para solucionar el problema de algebraicidad del J cuántico. De una forma. Y bueno, tenemos ideas de cómo hacerlo, pero creo que es mejor que me pare. Ya. Yo tenía una duda, cuando le asociaste al toro la foliación vía este invariante cuántico, la foliación está determinada por
la superficie? Bueno, principio, sí. Tu pregunta es que tengo un toro acuático. Sí. Quiero asociar una foliación de... Sí, por el termo. Sí. Ok, so, sí, ok, sí, exacto. So, realmente, no, todo depende del parámetro complejo. Es decir, si tengo T dividido por la relación dada por la foliación, okay, para cualquier loop voy a tener algo isomorfo al toro cuántico. El chiste es que, ¿cómo definir la foliación? La foliación consiste de líneas de mu pendientes. Entonces incorporo mu con la noción del pendiente. Y por esta razón, o sea, si esto es la lattice clásica, esto es mi foliación, pero esas son mis líneas de pendiente teta en el sentido usual. ¿Qué pasa cuando deformamos esto? Bueno, no tomo el mismo teta. Voy a deformar teta con este parámetro. Entonces tengo algo que se ve así. Entonces estoy llevando con la deformación del parámetro complejo, estoy también deformando al mismo tiempo teta. Entonces esta foliación también se denota, esto es la foliación mu teta. Aunque midiendo el pendiente de esta línea, usando esta lattice, es otro número. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, o sea, podríamos, bueno, es obvio, ¿verdad? Lo digo, sí, eso es dependiente de uno, eso es dependiente menor que uno. Y por lo tanto, cuando divido por esta relación, no hay dependencia de uno. Okay. Si cambias mu por, o sea, cuando tenías el toro asociado a mu, tienes... Si cambio mu por una que sea el mismo toro. Un otro número. Pero también tengo que, aunque la notación te da la impresión que es el mismo teta, este pendiente se mide respecto a la lattice loop. Okay, so cambias el parámetro y cambias el teta. Exacto. Entonces, en particular, si este pendiente es irracional en el sentido usual, su deformación es muy irracional. Es decir, que no toca ningún punto de la lattice loop. ¿Una pregunta? Pues muchas gracias, Steve. Gracias a ti.